Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al iPhone 11 versus al Xiaomi Mi 9. Entonces comencemos. En el iPhone 11, tal como es costumbre de Apple, no se podrán ver cambios realmente significativos si lo comparamos con sus versiones anteriores, pues suelen mantener las líneas principales de diseño en sus dispositivos al menos durante un par de generaciones. El iPhone 11 no ha cambiado mucho con respecto al iPhone XR, de hecho las dimensiones y peso son exactamente las mismas. Es un móvil algo pesado y ancho, no es algo exagerado, pero sí un poco más de lo que nos gustaría. El motivo de que la anchura sea mayor de lo esperado no es otro que de los marcos, más prominentes que en sus hermanos Pro, algo que ya vimos con el iPhone XR. Posee un marco uniforme rodeando todo el terminal y el notch se encuentra en la parte superior. Ahora pasamos al diseño de la parte trasera, y es aquí en donde nos encontramos con el principal cambio, el módulo de cámara, que siendo sinceros preferiría en una disposición vertical, aunque no costará mucho acostumbrarte. Sumado a todo lo anterior, un aspecto positivo es que el terminal viene con certificación IP68, con lo cual podremos sumergirlo en el agua por un par de minutos a una profundidad considerable. El puerto Lightning se sitúa centrado en el borde inferior, flanqueado por las rejillas del altavoz y la bandeja SIM que está en el borde derecho, cerca de la esquina inferior. Para ser verdad, esperaba que en sus nuevas versiones se cambiara este tipo de puerto a algo ya más universal como lo es el puerto USB tipo C, pero vemos que la compañía quiere seguir en la misma línea de diseño de siempre, sin pensar en mejoría en tiempos de conexión. Este terminal no posee lector de huellas ni tampoco el puerto jack de 3.5 mm, ya que como es costumbre, el dispositivo trae un adaptador especial para conectar los audífonos mediante su puerto tradicional. En sus dimensiones nos toparemos con 150.9 x 75.7 x 8.3 mm de grosor y un peso de 194 gramos. El Xiaomi Mi 9 posee una parte trasera de cristal, bonita aunque fácil de ensuciar con nuestras huellas. Este dispositivo en esta ocasión incorpora una triple cámara que sobresale bastante, lo que hace que si lo ponemos en una mesa no sea del todo estable, al menos si no tenemos una funda. No es problema mayúsculo, pero sí es algo visible. Cuando tienes el teléfono en la mano, sus bordes se sienten como una continuidad del dispositivo, algo que permite un buen agarre. El teléfono tiene lados ligeramente curvos, que acaban con bordes de aluminio, un detalle que literalmente recuerda al Mi 8 y a otros celulares de la empresa. En su frontal tendremos un notch en forma de gota y unos marcos reducidos espectaculares. Se nota el trabajo hecho por Xiaomi en este aspecto. Este dispositivo es ligeramente resbaladizo, aunque no tanto como en otros teléfonos de la competencia. El Xiaomi Mi 9 tiene en la parte de abajo doble salida para la bocina y un puerto de carga USB tipo C. Lamentablemente, este teléfono no tiene puerto para audífonos y aunque no tiene sensor de huella físico, sí posee uno en la pantalla. Si hablamos de botones físicos, mantiene el de volumen y el del encendido en el lateral derecho y un botón dedicado al Google Assistant del lado izquierdo. Este último botón puede configurarse con otras acciones predefinidas, como abrir Google, abrir la cámara frontal o una aplicación reciente o encender el flash para usarlo en modo de linterna. Algo negativo, como ya lo mencionamos anteriormente, es que este dispositivo no trae un puerto jack para sus auriculares, ni tampoco el slot para la memoria de expansión, por lo cual debes tenerlo muy presente si deseas adquirir este dispositivo. Por otro lado, el sensor de huellas que presenta en su pantalla funciona adecuadamente, es rápido en la detección de nuestra huella y sobre todo muy fiable. En sus dimensiones tenemos 157.5 x 74.7 x 7.6 mm de grosor y un peso de 173 gramos. Para el iPhone 11 nos toparemos con una única versión de 4 GB, que se queda algo rezagado con las tendencias en Android, que no solo pasan esta capacidad, sino que llegan hasta las 8 y en algunos casos las 12 GB. Para el Xiaomi Mi 9 nos toparemos con 3 versiones distintas, en una tendremos 6, otra 8 y en una versión que no estará presente en todos los países de 12 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. En el iPhone 11 contaremos con 3 únicas versiones, de 64, 128 y 256 GB, que no pueden ser ampliadas con tarjetas microSD. En el Xiaomi Mi 9 contaremos con 2 únicas versiones, de 128 y 256 GB, que en esta oportunidad no pueden ser ampliadas por tarjetas microSD.
El iPhone 11 incluye el procesador Bionic A13 de Apple, con 4 GB de RAM. Se trata del mismo chip que se integran en sus hermanos mayores. Apple afirma que este procesador, compuesto por 6 núcleos, 2 para tareas de alto rendimiento y 4 para procesos más intensivos, ofrece un rendimiento un 20% superior en todos los ámbitos que el procesador A12 de las anteriores versiones, incluyendo la CPU, gráficos y aprendizaje automático. Al margen de las pruebas de rendimiento, en los que no voy a extenderme, la percepción real en uso cotidiano, la que creo que de verdad importa, es ciertamente positiva. No he observado bloqueos, ralentizaciones o problemas de rendimiento a la hora de ejecutar los juegos y aplicaciones más recientes, como FIFA 20, Angry Birds, Mario Kart, Alpha 9 o editar un video 4K con iMovie. Ya con aplicaciones de uso cotidiano te imaginarás cómo funciona, de la mejor forma posible. El Xiaomi Mi 9 tiene el procesador Snapdragon 855 octa-core, que corre a 2.84 GHz, al igual que el Samsung S10 y otros celulares similares. Acompañando este procesador tenemos la GPU Adreno 640. En mis pruebas el rendimiento del celular ha sido fluido y no he tenido inconvenientes al jugar, enviar mensajes y en general realizar tareas rutinarias a las que estamos acostumbrados. No he notado en ningún momento que el dispositivo se sienta lento y cuando he mantenido partidas de Asphalt 9 o PUBG Mobile tampoco he sentido que se calentara. Su fluidez ha sido positiva, no he encontrado que las aplicaciones abran de manera lenta, ni mucho menos que en juegos demandantes como los ahora mencionados se evidencie el lag. E incluso las descargas ocurren de manera rápida, sobre todo en los primeros momentos de carga tras iniciar el terminal por primera vez, donde generalmente suele presentarse lentitud. Apple prometió en su presentación que la batería del iPhone 11 aguantaría hasta una hora más de lo habitual en sus anteriores versiones, algo complicado de contrastar en el día a día, donde cualquier pequeño cambio puede afectar de forma directa la autonomía final. La batería del iPhone 11 de 3.046 mAh da para un día y algo más, hasta un día y medio si no hacemos un uso muy intensivo. Incluso podría extenderse hasta los 2 días, prescindiendo de juegos, reproducción y video en streaming, navegar muy poco, usar limitadamente WhatsApp y consulta moderada las redes sociales. Durante las pruebas, encontramos que con un uso extremo fácilmente puedes agotar la batería al finalizar el día. El gran inconveniente llega de la mano del proceso de carga. ¿Por qué Apple se empeña en seguir torturándonos con el obsoleto cargador de 5 watts? Sinceramente me parece un problema para el usuario, pues en la actualidad es difícil creer que un smartphone se demore en cargar su batería del 0 al 100% en más de 4 horas, 245 minutos para ser exactos, una tortura poco justificable para un terminal tan costoso. En el Xiaomi Mi 9 no podemos dejar por alto su batería, pues este apartado, como siempre, es un aspecto que tenemos en cuenta al momento de valorar un celular. Debes tener en consideración que este teléfono ofrece un buen comportamiento, pese a tener una batería de 3.300 mAh, y que a pesar de su precio se desenvuelve muy bien y compite con los mejores. En mi uso diario desde las 7 de la mañana he logrado finalizar la jornada y llegar a casa con algo de batería, aunque con el indicador en rojo y el menos del 10% sobre las 9 de la noche. Si eres de los que revisa cada rato sus redes sociales, chatea y te gusta escuchar música, esa será la duración que este celular en promedio te brinda. Realmente algo bueno, pero debemos ser honestos, existen en la actualidad dispositivos similares a este que nos brindan una mejor autonomía e incluso el doble de lo que presenta este terminal. En el iPhone 11 seguramente la pantalla sea el aspecto más decepcionante que hemos encontrado a la hora de hacer este video, y esto no es por su calidad, más bien el desencanto viene por la falta de evolución en la misma, y es que una pantalla de Retina HD con panel LCD IPS de 6.1 pulgadas y resolución de 1792 x 828 píxeles con una densidad de 326 se aprecia un tanto desfasada para los estándares actuales. Siento que cometen un gran error, pues la empresa sigue utilizando los paneles LCD tras haber dado ya el salto a la tecnología OLED en el iPhone 10. Con el iPhone 11 estamos ante el mismo panel que ya vimos en el XR, aunque con algunas modificaciones y diferente calibración de color, ya que pueden apreciarse sutiles cambios, sobre todo en lo referente al nivel de brillo. Si lo comparamos con terminales Android, podemos ver que existen dispositivos que valen tal vez la cuarta parte que el iPhone 11 y nos brindan una mejor experiencia visual, algo que debe seguir trabajando esta empresa. En el Xiaomi Mi 9, si hablamos de la pantalla, nos encontraremos ante un panel Super AMOLED de resolución Full HD Plus de 6.39 pulgadas, con 2340 y 1080 píxeles. Esta pantalla llega con una densidad de 406, la cual se encuentra en el rango promedio de los dispositivos de este mismo valor.
La experiencia en este panel es buena y no se echa en falta la nitidez o nivel de detalle independientemente del contenido que se esté visualizando. Buena experiencia con los ángulos de visión, por mucho que los exageremos, si bien no tardará en aparecer el sombreado que sea cuando la veamos más allá del plano habitual, a nivel de contraste y colores, nos ofrece una gran nitidez, con un nivel de saturación equilibrado tratándose de una pantalla Super AMOLED. De brillo va muy bien, alcanzando los 600 nits, que más allá del número, en la práctica representa que no hay problemas en la visualización cuando la luz solar incide directa e intensamente sobre el panel. Eso sí, al ajuste de brillo automático le falta un poco, porque se queda bajo en situaciones de luminosidad media-baja, un leve problema que hereda al menos del Mi 8. Podría decirse que las mejoras más importantes que trae el iPhone 11 están en el apartado de cámaras. Esto se ha logrado con una combinación de mejoras en software y hardware. Una cámara de 12 megapíxeles con apertura focal 2.4 ultra gran angular y un segundo sensor de 12 megapíxeles con apertura focal 1.8 gran angular. Al aumentar el campo de visión, los objetos se muestran más alejados y el sistema de enfoque manual infinito no termina de ser del todo nítido que desearíamos, pero pese a esto pude apreciar que en términos generales el resultado de estos sensores son unas imágenes muy espectaculares en exteriores con buena iluminación. Si en su momento dijimos que la cámara del iPhone XR muestra una ligera saturación, en el iPhone 11 se ha corregido y las imágenes han ganado naturalidad, algo que se aprecia de forma notable en los tonos de piel del modo retrato. No tenemos ningún reproche en términos de resolución, nivel de detalle general, ni siquiera en zonas oscuras. El ruido o nitidez, la típica fotos de paisaje, monumentos o grupales a plena luz del sol son intachables. En resumen, diría yo una gran experiencia visual. Pasando al sensor frontal, nos encontraremos con una cámara de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, con la cual podremos conseguir buenos retratos, pero que dependerá en gran parte de la iluminación y el fondo elegido. En bastantes casos nos devuelve un recorte muy artificial y los errores, sobre todo en las zonas del cabello, son bastante comunes, aunque si bajamos la cantidad de desenfoque, se disimula bastante bien. Para finalizar, tenemos que el terminal tiene un reconocimiento facial, que ahora pasa a la tecnología Face ID, la cual es más rápida, aunque en su anterior versión ya lo era, por lo que no esperes una diferencia abismal. Llegamos a uno de los puntos más críticos de los smartphones hoy en día, el apartado fotográfico, y en esto el Xiaomi Mi 9 tiene armas para luchar en este campo. Un pack de triple cámara trasera con sensor principal Sony de 48 megapíxeles, con apertura focal de 1.75, una lente gran angular con sensor de 16 megapíxeles con apertura focal 2.2, y un objetivo zoom de 2x de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2. Siendo claros y directos, no estamos ante una cámara que luche por ser la mejor de este año, pero sí que estamos ante una cámara que puede hacer sombra en el rango de los móviles en los que se encuentra. Esta triple cámara da una versatilidad importante en términos de usabilidad y captura de escena que quieres capturar. En nuestras pruebas hemos encontrado con que el rendimiento en situaciones de buena iluminación es bueno, el resultado da muestras con alto contraste y haciendo uso del HDR es bueno, levantando ligeramente las sombras y manteniendo las luces. Si vamos a situaciones de baja luz es donde encontramos cómo este terminal cae por detrás de la gama top, y es que aunque hace uso de ese sensor de 48 megapíxeles, nos ofrece imágenes de 10 a 12 megapíxeles según la proporción que elijamos. La mejoría en la accesibilidad de luz no es tan clara, debemos decirlo. Y para terminar tenemos que el dispositivo presenta un desbloqueo facial que funciona correctamente y sin ningún tipo de problema. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el iPhone 11 es de 2.900.000 pesos colombianos, que equivalen a 16.117 pesos mexicanos, que a su vez son 835 dólares, que equivalen a 755 euros. Para el Xiaomi Mi 9 es de 1.350.000 pesos colombianos, que equivalen a 7.500 pesos mexicanos, que a su vez son 389 dólares, que equivalen a 350 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El iPhone 11 le gana al Xiaomi Mi 9 en procesador y cámara. Por su parte, el Xiaomi Mi 9 le gana ampliamente al iPhone 11 en los siguientes aspectos: diseño, RAM, batería, pantalla y precio. En los aspectos que empatan son únicamente en almacenamiento.
Tal como era de esperarse, los únicos dispositivos que han podido sobrepasar al terminal de Apple han sido los de Xiaomi, y esto se debe a que siguen construyendo excelentes dispositivos a bajo costo, como lo fue este Mi 9, quien logró sobrepasarlo por mucho a su rival, no solo con una buena batería, sino con una pantalla y un diseño que a mí me atraen demasiado. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.